Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Void Memes. Amigos, en este video, la meta de likes será solo de 15.000 likes. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Void Memes. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un presentador de televisión. A lo largo de los años, has desarrollado un gran gusto por el mundo de la farándula, puesto que tu sueño desde chico siempre ha sido salir en televisión y medios. Asimismo, has logrado convertirte en uno de los personajes más queridos de la televisión de tu país. Esto a pesar de que tu país no se encuentra pasando por el mejor momento, puesto que actualmente la corrupción azota el país. Sin embargo, has decidido que en los siguientes días alzarás la voz para mostrar parte de la realidad que vive tu nación. Pasan los días, y hoy, como de costumbre, te diriges al gimnasio para comenzar tu día. Una vez que has acabado tu rutina, procedes a tomar tu vehículo para dirigirte a tu hogar. Oh, vaya. Parece que unos fans quieren un autógrafo. Un momento, por favor. Aguarda un momento. De enero 2021, Guayaquil, Ecuador. Incidente: Efraín Ruales, una persona que no debió hablar. Amanece, un día más ha llegado a tu vida. Sin embargo, desde hace un tiempo, has tenido un mal augurio acerca del porvenir. Hoy en día tu marido ha tenido problemas para conseguir el gasto familiar. Asimismo, a pesar de que has intentado conseguir algún trabajo con la intención de mejorar tus circunstancias, tu marido te comenta que no es necesario que trabajes, puesto que con lo que él aporta, debería ser suficiente. A veces te preguntas qué hiciste mal en la vida, puesto que tu descendencia no puede gozar ni siquiera de lo básico. Sin embargo, una idea brillante ha llegado a tu cabeza. Con esta idea, lograré hacer que mis descendientes nunca más carezcan de un plato de comida. Llega la noche, y es hora de acostar a tus hijos. Buenas noches, mis pequeños. Es de mi agrado compartirles que a partir de mañana, todos nuestros problemas se habrán solucionado. Te levantas, y a lo lejos, escuchas la voz de tu madre. La comida está lista. Vengan a desayunar. Vaya. Esto sí que es bastante comida, mamá, pero ¿de dónde ha salido? Les dije que a partir de hoy se acabarían nuestros problemas. ¿No es así? ¡Qué rico! Aguarda un momento. De mayo 2022, Oaxaca, México. Incidente: cuatro hijos e intento debido a que no tenía dinero. Llega un día más de trabajo, así que sales de tu casa y te diriges a la estación de transporte más cercana. Una vez que llegas a tu trabajo, tu jefe se te acerca y te comenta que en estos meses la producción ha ido en picada, por lo cual es necesario que mejores tu producción o de lo contrario serás despedido. Tranquilo. El jefe es un tonto. Además, el día de hoy solo tenemos que sacar tres pedidos más y habremos terminado la meta del día. Al menos ya falta poco. Sube a la cima del horno a recoger los pedazos que se han salido. Solo ten cuidado con... de noviembre 2019, El Zulia, Venezuela. Incidente: hombre es al caer a horno industrial de carbón. Eres una enfermera. El día de hoy
Has terminado tus deberes como enfermera, por lo cual procedes a dirigirte a la salida del hospital. Una vez que sales del hospital, te has encontrado con una de tus amigas, la cual te acompañará de regreso a casa. En el camino, tu amiga te comenta que en estos días ha conocido a un muchacho, con el cual ha logrado entablar una gran conexión. Sin embargo, esta te comenta que aquel hombre se encuentra casado, por lo cual tiene miedo de que la relación no funcione. Debido a su esposa, llegan a la estación y proceden a comprar su boleto. Una vez que han comprado el boleto, se dirigen a los andenes. Así es, amiga. Lamentablemente aquel hombre está casado y su esposa nos impide poder tener una bonita relación. ¡Qué mala suerte, amiga! ¿Han pensado en hablar con su esposa y comentarle la situación? No. De hecho, tenemos un mejor plan para deshacernos de ella. ¿En serio? ¿Cuál? De julio 2011, Iztapalapa, México. Incidente. Mujer avienta a su amiga al metro, debido a que quería quedarse con el esposo de su amiga. Eres un adolescente. Durante estos meses, debido a que no tienes a nadie con quien pasar las fiestas navideñas, has decidido buscar una cita en un sitio en línea. Después de unos días, has encontrado a una mujer encantadora en dicho sitio en internet. Después de platicar por un tiempo, han decidido verse en la vida real. Llega el día de tu cita, y aunque algo nervioso, te diriges al encuentro. Pasa el tiempo, y se han hecho una pareja bastante feliz. Sin embargo, debido a algunas diferencias con tu pareja, has comenzado a evaluar tu relación. Debido a que ya no es la mujer que conociste detrás de la pantalla, decides terminar con ella. Pasan los meses, y después de pensar las cosas, has decidido volver a contactar con ella, pensando que quizá ya habría cambiado. Así que deciden darse una oportunidad más, y vuelven a ser pareja. Sin embargo, conforme pasan los días, notas que ella no ha cambiado nada, y que la situación sigue igual. Así que decides terminar con ella por segunda vez, y esta vez será la definitiva. Espero que estés bien, y que puedas encontrar a alguien en el futuro. Oye, ¿podemos darnos un último beso de despedida? ¡Claro! de mayo 2019, Barcelona, España. Incidente. Tu novio tras pedirle un último beso. De acuerdo, amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Void Memes. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.